He crecido también, mucho. He crecido mucho, he aprendido un montón. Entonces cada uno te va contando su experiencia.
cómo lo han vivido, cómo han sufrido los cambios en casa. Me ha aportado mucho también, bueno, gente increíble, o sea, ahora sí que tengo amigos de verdad, se puede decir, y eso es increíble. Mucho conocimiento también, aprendes mucho de la gente, tanto de mayores como de jóvenes, porque vas viendo los cambios. Yo me acuerdo de los padres que les vean con sus hijos pequeños, ahora sus hijos ya van creciendo y ahora quieren ser ellos los que vayan solos de estudiar. Luego, además, dicen que mejor estudiar hasta la edad, pero por eso es fácil, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Por eso es importante que ya haya niños o niñas que hayan vivido otra cosa, ¿no? Como decía Mayabel, para mí siempre, para mí la grande siempre es esta. Es que, pentsatzen jarrita, niretzako betiko alardea dena da alarde parekida. Niretzako asko dena otorzean alarde parekida, eta gero esku ditunen bazo da beste bat. Eta zer da tradizio bat, zenbat urtekin bihurtzen da zerbait tradizio. Eta garantitxuena, beti horrela, horrela izana, ez du esan nahi beti horrela izan beharko duen. Azkenean gizartean gauza politazio da horrela egitea, evoluzionatzea eta okerrak hobetzea. Hortan, zertatik tradizioak ezin da aldatu. Eta ongi etorri guzti hori, hau da gozada, hau da nabeteta ikustia, Jo, berotasun guztiak, eskertzea bai. Bueno, azkin goi hau egitaldi hori, baina, bueno, esan beharra dago notizi txar bat egin hasta dugula. Ze gaur arratsaldean jakin izan dugu, ba, manadako taldea askatu duela fiantzatian, eta beraz, lantalde guztia, martetik, ba, baitzespen guztia, erabaki nahi. Eta, bueno, ba... Entzien. Esan behar adakat, niretzako horre izugarria gara eneotia, zuen artean eneotia, parte hartzen, ekimen honetan. Baten batek esango, zarauztar bat aurkezten. Bueno, irundar batek emanik nire gombita, eta, beraz, pasaporte lehala dara. Lasaio. Eta esan parada baita nik urte jarraitu zaituzte klau komunikabidetan, esparroetan edo bai, nizian behin. Eta, ze esan, bai, iak punta jarri izatezia zuela askotan eta askotan, bai, desfilatzen jardun izatenok, eta baita, ba, esparroetan hor, babes, inkondizional hori, ba, ematen egontzaten urte guztia horretan. Hogeita bat garren mendian, eta horrean horrelako ikustia ere, ba, bueno, ba, ikara horreia da, ez da, baina, ba, gizartearen isoa da.
En fin, jakin dezazuela, inspirazio iturri ikaragarria zatela asko eta askoentzat. Bueno, bueno, hogeita bi urte pasadia da, eh? Hogeita bi urte, ibilbidea hasi zenuenetik, baina gaur, hogei garren urte horren askatuko dugu, hogei urte bete baitia, ba, alarde parekidea, alarde ofiziali bi urte zanetik. Hogei urte. Hogei urte. Simurrak hasi gozian, hogei urte hori da, ez da? Da, ez da, da. Baina simurra horrek ez, jakituri ere bai ez duen, da, ez da, izango simurkeria, eh? Jakituri ere, ausandia, eta buru gogorkeria ere seguru irabazi deula, eta hori importantia da oso. Eta, bueno, ba, ikasitako guzti horrekin ez da, ba, ba aurrea. Iruntasunetik argira, Hoxe izan zen eman zen duten pausua, ez da? Oen da lagoita biurte, mila behatzen da lagoita amaseian esakta, ez da? Ikus ez zin izatekin, ikus barri izatea pasazin aten. Ez da erraza izan, bidea, ez da sierak, eta ez urtez urte irautia, ez da? Baina argi dago, bueno, oainik bidea gelitzea da, elburua, ba, ez gaitea lortu egin. Baina, gau, ospatzea. Gaur ospatzea etorri geha, uarra lagoita bi urte, bide honi egiteko ausardia edukizan dutelako. Ausardia hori ospatzea etorri geha. Hogei urte hauetan, parekide, alarde parekidea mantentzia, suposatu dut, esportzua eta maitasuna, ospatzea eta txalotzea etorri geha. Eta eskerrak ematea, noski. Zuen presentzia eta konstantzia batik, eskerrik asko. Urtera alardia posible egin izanagatik, eskerrik asko. Urtez urte, festaz txatzeko testu inguru anitz eta askiago bat sortzeagatik, eskerrik asko. Eta handetik aurrera lortu behitzen guztiagatik ere, alde zanotik, eskerrik asko. Ze, gauz bat esan bizuet, denbora kontua da. Egon zaitezte, segur. Beraz, jarraik eta gu, eta emakume. El segundo día de la tarde, el primero que vine yo, que es una imagen que no se me va de la cabeza. Estaban aquí en la plaza de Moscú, muy poquita gente en el alarde. Entonces bajamos del topo y cuando llegamos aquí arriba estaban, a mí me dio la imagen, no se olvidará, que era como unos corderos que están ahí acorralados y está la manada de lobos alrededor. Nunca dimos, mi madre nunca se atrevió a dejarme salir. Puedo reflejar que aquellos años eran un poco complicados, los primeros que vimos. Entonces, era suficiente que nos tiraban de todo por estar ahí en la acera, así que la mano no se atrevía a dejarme. Los camiones de chañas por todos lados, los insultos, bueno, volaba de todo. Mi primera impresión fue de miedo total y de decir a la mamá, vámonos, vámonos, ¿qué hacemos aquí? Era pequeñita, vámonos aquí, esto da, pone mucho. Fue terrorífico, o sea, yo creo que a partir de mayo nadie tenía las tripas bien, nadie estaba bien, o sea, estábamos locas perdidas, locas pero locas de terror, ¿eh? ¿No la rimbat? ¿Algo de rimbat? ¿O la cosa que dice, coez? ¿Ordo no le responde nada? Ulertu nun la masa sin dar a dun. Éramos conscientes de que había 8.000 tíos armados, muchos de ellos borrachos y muy calientes, pues pensábamos, ¿no? Porque ya se va a escapar un tiro. Eso durante los primeros años lo teníamos clarísimo, que cualquiera podía morir. Bueno, venimos más o menos contentas a entrar y en el momento en que entraron fue muy emocionante.
duró 20 metros y todavía llegar a San Juan, yo todavía tenía alguna esperanza. Solo decía, no puede ser, o sea, tienen que reconocernos, ¿no? Tienen que reconocer cómo hemos hecho las cosas. Y claro, ahí ya era atronador, era fuera, 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 fuera atronador. Y luego ya, pues los munis intentando rodear a la gente que estaba, a las que habían subido, chicas y chicos que habían subido. Y Cristina y Silvia intentando darle la carta al comandante, que se negaba a recibirla. Y el tipo no cogía la carta, ¿no? Hasta que el municipal dijo, o sea, estás poniendo en peligro a todo el mundo. Coge la carta. Luego haces con la carta lo que te dan, no me coge la carta. Y una vez que ya cogieron la carta, fuimos a los alcupes. Y ahí estuvimos, porque sí, pues todo el tiempo que duraba la tarde, hora y pico, sí. Nos tiraban piedras, la plaza era de piedrillas, nos tiraban piedras, latas, disparaban hacia adentro. Y todavía fue peor salir. Sin embargo, creo que si se preguntara eso a la gente, a cualquiera de las que estuvo ahí, si le mereció la pena, nadie diría que no. Nadie, porque el ARAC es una especie de microcosmos que te permite entender cómo funciona el mundo. Y ahí dimos el paso, o sea, sin miedo, corriendo con todas las consecuencias que había, pero con una sonrisa llevando por delante siempre todo. Porque el machismo está ahí, la tradición está ahí. Y las mujeres y los hombres progresistas todavía tienen mucha tela que cortar. Todavía estamos en un país terriblemente machista. Baina gero, ikusten den, hainbesten ezkarrasteak, holako irrifar batekin, hain ondo basatzen, que meretzako jazta. Jazta, ja, mira, merezita, pasadoguna merezita. Y ver a esos hombres y esas mujeres con la ilusión de que lo habían conseguido, que había que seguir con toda la represión, ya te digo, cuando subíamos esta cuesta, que era terrible, entonces te daba una satisfacción que decías, oye, pues mira, lo hemos conseguido.
Soy Cristina Estuma Minchero, nacida en Irún. Como mujer irunesa he sentido siempre el alarde y por ello solicito que se reconozca mi derecho a participar activamente en él. Exijo que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades para elegir libremente el modo de vivir nuestras fiestas locales. Entrego este pañuelo guardado durante muchos años en espera de este momento para que me sea devuelto junto con mis derechos. Meio da baina da hile bornez, irronen jaioa. Kalendean aktibuki parte hartzeko dudala eskubidea entzat hartzea eskatzen du. Zalazen aktibuki parte hartzeko duen izkundea, entzat hartzea eskatzen du. Alardean, aktiboki parte hartzeko duen eskubidea, hain zuzatea hartzea eskatzen du. Soy Ana Pérez Giraldez, nacida en Irún, y me comprometo a lograr el voto de la siempre, es verdad, con el calor y el apoyo de estas instituciones.
Y es por ello que queremos dar la palabra en nombre de ellas a Izaskun Andaiza, directora de Emakunde, que además ha sido una amiga en todo este camino. Gaurko ekitaldian esan den modun, lamanadaren biktimarentzat izango dira, gure babesa eta laguntza adierazteko une gogorra guetan. Labur-labur, segaur, zurok zarete benetako protagonistak. Egunero, berdintasuna garatzeko, gauzatzeko lanean ibili zaretenok. Hogei urte pasatu dira Irungo Alarde Berdinzalea aterazanetik, gauza asko pasatu dira hogei urte hauetan esan dan bezala, baina ez naz hauetan geldituko, baina bai aipamen berezi bat egin nahi dietela aintzindariei. Ezin ditugu astu aintzindariak, kalera irteteko ausardi esan zuten lehen emakumeak, eta hemendik nire errespetua eta miresmena erakutsi nahi diet. Eta eurekin batera, urte guzti hauetan Alarde Kalejiriaren alde atera diren sareten guztiei desfilatzen, txaloen bitartez babesa ematen, barruko lanak egiten, antolakuntza arduretan guztioi. Iragana importantea da, baina zoritzarrez ezin da aldatu. Aldatu daitekeen bakarra oraina da, eta gaur egiten dugunarekin etorkizuna daiki. Beraz, etorkizuna begira jarri behar gara, eta belanoaldi berrientzako nahi dugun esenatokia lortzeko bakoitzak zer berri egin ahal dugun pentsatu. El alarde igualitario cumple 20 años. Se puede hablar mucho del pasado, de todo lo que ha sucedido en estos 20 años, pero hoy no me voy a detener en ello. Creo que es un día, como se ha dicho, de conmemoración, y en este día creo que lo que verdaderamente se merece una mención especial es la valentía de aquellas mujeres que un día decidieron ejercitar su derecho a la igualdad. Lo que ello supuso y lo que sigue suponiendo, nadie mejor que ellas para contarlo. Desgraciadamente no podemos borrar ese pasado, pero sí creo que podemos y debemos poner en valor el hecho de que gracias a esos pasos dados son cada vez más las personas partidarias y participantes en el alarde igualitario. Esto no tiene marcha atrás. Cada vez más juventud, por lo que creo que tenemos que mirar, poner el foco en el futuro. Podemos visualizar qué es lo que queremos y para ello no hay que hacer un viaje en el tiempo, ya que hoy mismo, cerca de aquí, podemos ver cómo un buen número de localidades han adoptado sus tradiciones para que las mujeres tengan cabida y protagonismo en ellas en igualdad de condiciones. El futuro al que aspiramos es ya presente en muchas localidades de nuestro país y ha quedado demostrado que la adaptación a los nuevos tiempos no va contra las tradiciones, sino que además de ser una estrategia de supervivencia para las mismas, las enriquece al garantizar los mismos derechos a las mujeres y a los hombres. Ese es el escenario al que aspiramos, es el que queremos para las nuevas generaciones y en ellas tenemos puestas las esperanzas. Estoy convencida de que serán quienes nos abrirán el camino. Cada vez la ciudadanía está más sensibilizada con la igualdad de mujeres y hombres y cada vez son más las personas que exigen que el derecho a una igualdad real se cumpla. Desde Emakunde me gustaría insistir, como lo hemos hecho siempre, que creo que el diálogo, un diálogo verdadero, constructivo, sincero, bueno, pues puede ser el instrumento que posibilite dar pasos hacia el respeto y la igualdad. Y en ese sentido, apelo a la responsabilidad de todas las personas, incluida la nuestra, la de las instituciones, que tenemos que seguir trabajando, cada cual desde nuestras competencias, para localizar nuevas estrategias encaminadas a la solución. Besterik, gu lanean jarraituko dugu, zorionak eta eskerrik asko egindako lan guztiagatik eta aitortza hogei urte hauetan Alarde Parekidearen alde lanean ibili zareten guzti hori. Honek ez du batzera bueltarik, etorkizuna berdintasunaren aldekoa da. Eskerrik asko.
zaitasun, eta itzaskunek aitatu duen bezala, momentu enten garrantzi izugarria eran gai baten aurren bukatuko gara. Instituzioak eta hauek eskainitako babesa. Baten baile izarritan sumatzen instituzio hitza aitu bezak edazta. Bueno, honen inguruan luze egiten genezake, eta dibidez, ba, irungo udara kantutako jarrera, ezta? Baina nik diskursoa botatzea baino hobe, zuei entzitea. No se mojan ni patos. ¿Por qué? Porque pierden votos. Porque los votos son los votos. Y los votos son los que matan. Por encima de los derechos de los hombres, de las mujeres y de quien sea. De aunque tengamos razón, mientras los poderosos no quieran, nada da igual. Nada da igual. Ni que usted dute así la tic, político aquí, hainbat erabaki hartu izan badira, va a estar gozado. Nosotros lo que hemos reclamado continuamente es que son las instituciones las que tienen que arreglar esto, ¿no? Algunas han cumplido más o menos su misión, como puede ser, pues durante mucho tiempo, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, diciendo que tiene que tener precedencia, tiene que ir primero la alarde que cumple la legalidad, ¿no? O poniendo horarios aceptables. Otros sencillamente han dimitido de su responsabilidad. Y desde luego el alcalde y el ayuntamiento han dimitido de su responsabilidad. Pues que bajo la apariencia de que no hay problema, en realidad están de una parte. Sí, me gustaría pues que el ayuntamiento estuvieran todos los partidos y nos recibieran con todos los honores, como se ha hecho siempre. Baina, ya dices, nik oraindik ez dut ulertzen, nola badagoen jendea, ez gaituela herritar bezala rekonozitzen azkenean, bai, alkatea, udaletxe deristen garenean, horrez egotean, zer bat azango ez gadela irundarrak. Eta niri horrek, menetan ea morru ematen dit, azkenean, alkatea, denun alkatea da. Ba, une honetan, funtsezkoa egiten zaigu fokoa jartzea ba, problematika erraztuko lukeen puntu garrantzitsu netako batean. Eta horretarako, hau da puntu konkretua, eta bere hitzek bideo honetan norabidea eta indarra emango diguten esperantzarekin, igo da dira eszenatokira José Antonio Santano Clavero Irungo alkateko. Tarra patata, 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 tarra patata
berdintasunaren alde egitean, normaltasunaren kontra egitea dela sentitzen dut sarritan. Jendea normal da bazkertzailea. Jendea normal. Andane Cristiano. Normal, horrela izan da beti. Normal. Puta. Gehia. Nik errespetatzen zaituzte. Arma. Tiro. Beti egon behar dituzugun bide guztien erdian. Shhh! Epaitu egingo zaituzte. Edo sutan erre. Eman amore. Begira zen hitz polita. Amore. Ez du merezi. Nina izena izateak zergatik sortzen du halako krispazioa. Errebelatzen aizelariko txantasuna gehiengoarekan, hitza hartzen dudanean, isiltasuna. Hausartzen aizenean, beldurra antolatzen aizenean, bakardadea plaztaratuz gero, hitza da. Gorputz bat, tiro bat, konplizitatea, tiro bat, elkarrentzutea, tiro bat, gutun bat, tiro bat. Alde egitea, kontra egitea da batzutan. Nork sinatuko du gutun hau? Nork jarriko du bere izena? Nork jarriko du bere ausardia? Nork jarriko du bere erantzazioa? Oh, mondie! Nork jarriko du bere negozioa? Nork jarriko du bere gazitasuna? Nork jarriko du gutun honen amaiera? Nork sinatuko du gutun hau? Opari handi bat nik behintzat jasudan izan da alardearekin ezagutza. Baina ezagutza bai alardearekiko, martxotxatun zen bezala, bai pertsonakin, nire garapen pertsona da bai pertsona eta bai makume bezala, eta bai noski bidean ezagutu ikudan beste pertsona guztieta. Egun denetan, ze opari politia izan garetako ezagutza. Ezagutza alderri asko da. Nei gertatu zait, nik alardean nirean inguruan, agian bakardade handia sentitu dalako momentu askotan eta laguntasun horrek edo ondoan neukana asko behar izan dudalako. Ondoan nerekin alardean parte hartzeko hortan zeritzanak, baina familia bat sentitzen dut. Alardeko jende asko ni familia izango alditu ez dela sentitzen dut.
eta niri horrek aurrera egiteko asko lagundu dit. Bai. Eso me ha salvado en muchos momentos. Bai. Bai, yo eso le doy a ese apoyo, le doy mucho valor. Bai. Asko eman digu, asko galdu dugu, egia da, baina asko ezagutu gera. Herri bezala, eta bai gure artean ezagutu gera. Eta hori zora gari izan da. Bai. Yo me siento muy orgullosa de los hombres que me han rodeado porque han sido generosos, han renunciado a privilegios para que todas tengamos derechos. Cada hombre que se ha acercado ha renunciado a un privilegio, que es el de poder elegir. Porque una vez que sales aquí, ya no puedes volver al otro lado, ¿eh? Para mí, mi regalo, o sea, mi mayor tesoro es la solidaridad que entre nosotros ha existido. Hubo momentos malos, que las decisiones nunca fueron fáciles, pero luego nuestras familias, la gente, toda la gente que estaba en silencio, callada, pero ayudando, aquello era muy grande. Y eso es lo que digo. Perdimos mucho, pero ganamos mucho en esa pérdida. Es decir, nos quitamos como lo superficial, las amistades superficiales. O sea, cosas que veíamos que no nos apoyaron, y si no nos apoyaban en algo tan básico era que no tenían que estar. En el alarde pusimos todo, pero pusimos todo porque lo mismo que hacíamos en el alarde lo hacíamos fuera. Entonces, en esa pérdida de todo, yo gané un montón. Yo gané todo mi círculo, me gané a mí misma, porque soy mucho mejor persona de lo que era entonces, a través de esta lucha, ¿no? Pero este es quizá el momento en el que hay que hacerles justicia a las palabras que pueden dar vida y que pueden dar muerte. Estamos hechos de palabras. Somos la única especie que las utiliza, que las piensa y que las dice. Y se morrocan, ederna gu paratu emituen, gure gureak zirelako. Zer egin dezake tradizioa bezalako hitz motel batek, berdintasuna hitz xarmant eta dirainaren aldean? Borrokan, zer aukera zuen irabazteko bazterkeria bezalako hitz batek, integrazioa bezalako hitz ezin ederragoaren aldean? Bat ere, hitzen borrokan beti gailendu gara, irabazten ezakien borroka bakarra zelako behar da. Ocurre, es verdad, que hay palabras rápidas y otras lentas. Los insultos son rápidos, fríos en ocasiones, letales. Aprendimos a reconocerlos incluso cuando no se pronunciaban. Los leíamos en las miradas, en los gestos. Nunca o casi nunca estuvieron de nuestro lado. No se reproducen bien en los ambientes templados. Las nuestras son las palabras cálidas, que son siempre un poco más lentas. Por ejemplo, madre y padre, hermana y hermano, amigo y amiga, compañera y compañero. Son palabras a las que les cuesta mucho tiempo formarse, les cuesta crecer, les cuesta sentarse. Entre todas las palabras cálidas hay una que es además mágica, abre las puertas, reconforta, pone justicia donde hay injusticia. Entre todas las palabras cálidas, esa es la que hemos elegido decir esta noche. Gracias. Es que mi casco. Es da goitik berako eskerrik asko bat, horizontala baizik. Gaur, elkarri esan beriako genioken bat bederek kainote. Katedral gotiko baten harrien antzera, ez baitzateke eraikiko bakar batek huts egin garu. Pertsona harriak gara. Abearteak bezain nerdenak, ormagularrak bezain sendoak, egalabeak bezain dotoreak, gangabizkarrak bezain misteriotsuak. Denak berdinak, eskuzabaltasunean berdin, ausardian berdin, irmotasunean berdin,
berdintasunean berdin. Horrela eraiki dugu guk, elkarrekin. Eta atzera begiratzean, irabazi duguna ikusten dugu. Hainbeste galeraren ondoren, gutako bakoitzak katedral bat daramba bihotzean. Geure baitan edertasuna daramagu. Badakigu hori, kalean egitzatu eta elkar ezagutzen dugunean, horra hor, bihotz eder bat diogu. Eta gero, harri eta zur, mila-mila eginda, aitortzen diogu geure buruari, nirea bezalaxekoa. Por haber llenado una ciudad fría con esos corazones, gracias. Horrelako bihotzekin, hiriotz bat, goxatu duzulako, eskerrik asko.
Pues vengo un poco atada por la tradición. Pero mira, con la tradición... ¡Yo!
justo. Los hay súper chiquitos, ya. Alardeando, Porque la educación es la base de todo. Y los rituales, las fiestas, también nos educan. Mira, la manada nos ha soltado justo a San Fermín. Yo intentaría localizarles, ponerles delante de los toros y darles poca ventaja. Por ejemplo, hacer una barra sistemáticamente, todos los domingos. Porque estáis aquí muy empeñados, muy empeñadas, con toda la justicia y todas las razones del mundo en celebrar el espacio en un tiempo concreto y determinado. ¿Y por qué no todos los días? ¿Y por qué no todos los espacios? Por agotamiento. Pero también se cansarían, Quiero decir, si nos ponemos ahora como objetivo todos los domingos, vamos a alardear, vamos haciendo convocatoria a todos los pueblos. ¡Que ahí me da la barra, venga, que hay todos los domingos! A todos. Pues el día de la fiesta estarían acostumbrados. No sé, sigo considerando. Yo creo, aquí hablaba, fijaros que me parece que creían en el diálogo. Bueno, sí. Si se puede dialogar, ¿verdad? Mejor. Pero ahí se quedan unas heridas y una mala leche que luego también a nosotros nos cuesta dialogar, ¿Y cómo va a haber un diálogo de verdad con alguien que es incapaz de... vibrar contigo? Mira que la gente estamos hecha con un dispositivo que... yo hago esto... y ya tenéis a todas las células así. O sea, es difícil ser una piedra cuando una tiene programación de gente. A ver quién lo consigue, pero es difícil, ¿no? Es difícil, mira. Yo quería deciros, me estoy emocionando mucho, que llevo vibrando con vosotras, estos 22 años. En vosotras y en vosotros, a los hombres que acompañáis en este área, bueno, sois épicos, sois heroicos. Gracias. Gracias por apostar. Yo creo que es ya la hora de la igualdad en el punto. Que ya está bien. Ya está bien. Así que yo también quiero dejar aquí mi pañuelo para que se me devuelva cuando se devuelvan los derechos. Y agradeceros muchísimo la pelea contra la tradición y el empoderamiento. Porque esto
Chicas, chicos, ha sido por mí y por todas mis compañeras. Virginia, vibrazio eder hori usta. Eta vibrazio eder horrekin eta bihotza pozik, ba, gaurkoai bukaera ematen hasiko, ea? Bakit, gozatuta gozatela, orduan, lehian lutsu bat hau. Orduan, ero, eno, pakean, lutsu hori, Eta, bueno, ba, bukaera iritsi gara da. Zer bat emozio, ez da? Parre, negar, negar, parre, parre, negar, negar, parre, amorruare bai, momentuka. Bueno. Eta? Hola, buitu beraka. Oso ondo. Ba, hogei urte hauetako errepasua indagero, ba, ederra da ikustia, hau beteta, ederra da ikustia, generazio berriak borrokarako prest, eta ederra da ikustia, hemen gaur egondan, berotasun guztia, ze horrekin lortuko baideu, ba, diskriminazio digabeko hil bat, lortuko baideu jai lan aristasunez, baskatasunez osatzeko eremu aste bat, lortuko baideu guztientzako, ba, hil bat, ez da? Eta, bueno, azorionak, zuek aiz, atelea pausuz pausu, egunez egun, hori lortzen pixkanaka, pixkanaka, eta hori da, eskertzekoa, eskertzeko la erraldoi, eskertza erraldoi bat egiteko mokua, eta gaur hori zaiatu da. Eskerrik asko erraldoi bat egin darri transmititzen. Eta gure guaztian, samartzialak. Ba, samartzialak, eta dantzatzeko eguna, borbatzeko eguna, musika entzuteko eguna, dantzatzekoa, Osea, que bueno, ba, ze esan, ba, gozatzeko, gozatzeko, eta emeko txute horrekin daekin, jata erratzeko ilun, bakean, baina erratzeko eta disfrutatzeko. Behian ikusiko beha, eta ez aztu, haundi jakizatela. Ezkerra.